Continúa la doctora Viviana Manrique, directora del Observatorio de Ilícitos de Arma de la Universidad del Rosario, y saliza el doctor Ricardo Vargas. Bueno, muy buenas tardes, señor presidente, mesa directiva, todos los presentes. Nuestra intervención está dirigida a hacer algunas consideraciones para tratar de respondernos una pregunta, una gran pregunta que creo que ha sido parte de lo que hemos intentado elucidar en el día de hoy. Y es en qué consiste el replanteamiento de la política de lucha contra las drogas. Cuando estamos haciendo referencia a un replanteamiento, a una reformulación, ya en otras intervenciones hemos tratado de ver algunos elementos que nos van a dar más luces para poder determinar cuál es el foco del debate que estamos buscando. Sin embargo, pues al ser una temática actual no quiere decir que no sea una temática compleja, como nos hemos dado cuenta el día de hoy. Sin embargo, exige esta discusión respetar las particularidades que tenemos cada uno de los países en el continente americano. Nos dimos cuenta en la cumbre reciente en Cartagena que teníamos posiciones muy diferentes, pero eso obedece precisamente a una naturaleza histórica, a una naturaleza contextual, a unos intereses muy diferentes que tiene cada uno de los estados para participar en el debate. Y si queremos un debate precisamente fructífero, tenemos que partir de esas diferencias y de esa heterogeneidad. Desafortunadamente, nos hemos quedado en algunas posiciones radicales de legalización o prohibicionismo, si criminalizamos o despenalizamos, si hablamos de dosis mínima o dosis razonable, si hablamos de cómo enfrentamos el tráfico y el consumo de manera simultánea, cómo enfrentar la violencia y el consumo, cómo enfrentar la prevención o prohibición, y si nos excluimos, si aplicamos una, excluimos otra. La idea precisamente es buscar un debate en el que no seamos radicales, en el que precisamente respetando ese contexto integral y heterogeneidad, podamos encontrar soluciones que precisamente respondan a nuestras realidades. En este sentido, vale la pena resaltar algunas cifras importantes que nos dan cuenta de mucho de lo que implica la situación actual de lucha contra las drogas en el continente. Quisiera resaltar algunas. Primero, la escalada de violencia que se ve hoy de manera alarmante en los países del Triángulo Norte, Guatemala, Salvador, Honduras, y que fue reflejada precisamente en el acuerdo previo, el que firmaron Salvador, Honduras y Nicaragua, en cómo mantener la misma estrategia de seguridad regional en la lucha contra las drogas. Esta zona de estos países es una situación alarmante que no podemos desconocer en la realidad actual del continente. Segundo, ¿cuál es el papel que tiene la reducción o qué implica la reducción de la superficie de cultivos ilícitos que hemos hecho en Colombia con una política de lucha contra las drogas, donde precisamente en las cifras que nos planteaban esta mañana hemos tenido una reducción importante de más de, ya estamos hoy en 62 mil hectáreas, cuando precisamente nuestros países vecinos, como el caso de Perú, han aumentado a 1.300 hectáreas, o en el caso de Bolivia, que siguen aumentando? ¿Qué pasa cuando un país lucha en disminuir estas hectáreas y otros las están aumentando? Y adicionalmente, ¿qué pasa con otros factores como el incremento del consumo, por ejemplo, en la zona del Cono Sur? Estamos hablando precisamente que para la última encuesta que se citó hace 3 o 4 meses, teníamos entre 2,5 millones y 3 millones de consumidores de cocaína entre 15 y 64 años, que se entiende el más alto de la última década en el continente. Hay un aumento importante en el consumo de cocaína en los jóvenes del Cono Sur. Hay un aumento importante que tiene que tenerse en cuenta y que precisamente en razón a lo que planteaba esta mañana la ministra de Salud, tenemos que enfocarnos también en poblaciones jóvenes principalmente para poder plantear una solución de raíz dentro de las generaciones de nuestros países. Hoy precisamente el debate también nos planteaba dos puntos fundamentales. ¿Qué relación podemos encontrar entre seguridad y drogas y entre agenda internacional y drogas? Cuando hablamos de seguridad y drogas, precisamente llegamos rápidamente a una conclusión y es que la mayoría de los países que hemos aplicado políticas de criminalización y de persecución de la droga
hemos tenido que incurrir en fortalecimientos institucionales. No podemos aplicar una política de seguridad, una política de lucha contra las drogas, de persecución del tráfico de las drogas, si no tenemos un fortalecimiento institucional. Y efectivamente, Colombia ha sido un líder precisamente en ese tipo de fortalecimiento a diferentes niveles y en diferentes escalas. Y es ahí cuando llegamos precisamente a mirar, bueno, ese marco de seguridad, ¿cuál es? Estamos hablando de una seguridad ciudadana que en Colombia conocemos bastante bien en situaciones como el caso del microtráfico, del narcomenudeo. Nos toca realmente a los ciudadanos este tipo de problemática. Estamos hablando de la seguridad y defensa nacional, claro que sí, como aquellos cuando tenemos acciones donde combatimos estructuras criminales, y en el caso colombiano, grupos guerrilleros y grupos armados. También estamos en un marco de seguridad humana cuando estamos hablando del consumo y precisamente de todas las políticas públicas que deben estar dirigidas a la prevención, a la rehabilitación y al enfoque de salud en general. Y es ahí entonces cuando surgen algunas preguntas, y es, en el marco de la seguridad y la problemática de drogas, ¿qué incidencia tiene permanentemente en la tasa de homicidios si escogiéramos una opción como la legalización del consumo? ¿Qué impacto tendría otra opción si escogiéramos la despenalización en la seguridad ciudadana? ¿O qué pasaría con las estructuras criminales si tomamos una u otra opción? ¿Se fortalecerían, se debilitarían? Tendríamos que responder a esos mitos que nos planteaba esta mañana el señor procurador cuando decíamos si realmente cuando atacamos el consumo se disminuye la criminalidad. Precisamente es muy difícil afirmar ese tipo de conclusiones porque realmente las situaciones son muy diferentes. Cuando analizamos casos europeos exitosos, entre comillas, que han despenalizado, que han legalizado, y decimos, no, es que se bajó la criminalidad. Y uno va a mirar cuando se aplicó la medida de despenalización y legalización, cuál era la criminalidad de esos países. ¿Eso es comparable con la criminalidad de los países latinoamericanos? ¿Es comparable con el número de víctimas y el número de capturas y incautaciones y acciones que tenemos realmente en los países latinoamericanos? Ahí es cuando tenemos que volver al punto de la heterogeneidad del análisis de la problemática. Y cuando pensamos en el análisis de las drogas y la agenda internacional, empezamos a pensar, bueno, ¿cuánto llevamos? ¿Llevamos 50 años o llevamos 10, 100 años? No importa los años que llevemos. El punto es que estamos en un momento en el que hemos llegado a unos consensos internacionales, sí. La idea de replantearlos es reformularlos. ¿Cuánto nos llevaría materialmente reformular el consenso internacional? Realizar nuevos tratados, realizar nuevas convenciones, nuevos protocolos internacionales. ¿Cuál sería la forma más eficiente de solucionar esta temática? Si realmente lo ideal sería de pronto más bien buscar alternativas regionales sin afectar el consenso internacional, sin violar tratados. Pensar de pronto en un cambio efectivo de políticas internas y de aprovechar mejores prácticas como el caso colombiano. Y llegamos entonces a esos conflictos conceptuales en el que nos damos cuenta que estamos inmersos todos. Si hablamos de despenalización o si hablamos de legalización, si hablamos de despenalización, entonces estamos diciendo realmente que estamos manteniendo una actividad ilícita pero que a la vez deja de tener una sanción desde el punto de vista carcelario, pero sigue teniendo una sanción social, que en muchos casos ya varios países de América Latina tienen esta figura, pero están buscando y analizando si las sanciones administrativas a las que se han aplicado, que han sido alternativas a las sanciones carcelarias, son realmente efectivas, o como nos damos cuenta en varios países del Cono Sur, como les decía anteriormente, en el caso de Argentina, Chile, Uruguay, esas medidas administrativas lo que han hecho es aumentar más bien el consumo de una manera absolutamente alarmante. También nos preguntamos si cuando vamos a realizar este debate tenemos claro que queremos dedicarnos hacia a la atención al consumidor o si queremos dedicarnos a la atención al distribuidor. Queremos ver realmente al adicto como un paciente y al distribuidor o traficante como un criminal. Tenemos eso claro en cada uno de los países. Y adicionalmente estas diferencias como el tema de las drogas duras y las drogas blandas. Yo sí creo, a diferencia de lo que planteaba el senador Galán, que sí es importante tener esa diferencia. Porque cuando se diseñan políticas públicas desde el punto de vista criminal o desde el punto de vista de la salud pública, esa diferencia es fundamental. Porque no es lo mismo imponer una norma para el caso de un consumo de una droga blanda al caso del consumo de una droga fuerte o de una droga
pesada. Y eso es lo que nos hemos dado cuenta con las experiencias que se han tenido en los casos de las legalizaciones. Estamos calculando precisamente a qué nos llevaría el uso indiscriminado de jeringas. Estamos analizando los efectos que se han generado en países como Portugal, precisamente en países como Holanda, en países como inclusive del África, donde se han aumentado las cifras de hepatitis C y de VIH. Hemos mirado ese tipo de consecuencias. Y precisamente también otras situaciones que no podemos desconocer y son precisamente las percepciones populares. Nos comentaba el senador Lacerna hace un rato sobre la encuesta que salió de Gallup en los últimos meses de cuál es la percepción en los Estados Unidos frente a la legalización de la marihuana. Todos sabemos que ha sido una percepción que cada vez más va aumentando, que hace 10 años el 26% de los norteamericanos querían la legalización de la marihuana y actualmente en los 16 estados que se permite tenemos casi un 56% de la población que está reclamando la legalización de la marihuana. Entonces, ese tipo de percepciones populares debemos tenerlas en cuenta, no debemos tenerlas en cuenta. ¿Qué realidad nos encontramos entonces? Yo creo que hay un ejemplo claro de lo que escuchábamos en la Cumbre de las Américas y era que todos estábamos hablando de lo mismo, pero de nada al tiempo. Y a eso me refiero con la falta de clarificación conceptual. Unos países dicen, no, estamos en contra de la legalización y la despenalización. Otros estamos a favor de la despenalización, pero en contra de la legalización. Entonces, a veces hay muchos puntos que para focalizar este debate, de ahí lo valioso que se den estos espacios, es que tengamos claro cuáles son las visiones que queremos y de qué conceptos estamos hablando. Entonces, es cuando viene, bueno, y Colombia, que siempre hemos escuchado y como lo hemos hecho durante todo el día, ¿qué papel tiene Colombia acá? Pues Colombia tiene un papel muy importante en razón a las fortalezas estratégicas que ha demostrado en la lucha contra las drogas. Solo por citar algunas fortalezas estratégicas, hemos sido pioneros en la integralidad de la lucha contra las drogas. Algunos consideran que no es bueno tener una política de seguridad y de pronto impulsar una defensa nacional o ciudadana en la lucha contra las drogas. Pues esa fue una de las alternativas y manejando esa integralidad es posible enfrentar el problema de las drogas. Hemos combatido el narcotráfico en la mayoría de sus eslabones, contra la producción, contra el cultivo, contra la distribución, aunque sí hemos sido muy tímidos en el tema de la prevención y el consumo. Y ahí es cuando viene un poco sorprendente intervención esta mañana de la ministra de Salud, cuando nos decía que estaban pensando en promover programas de prevención, que se iba a elaborar un documento de política económica y social para la prevención y el consumo, cuando realmente desde hace 2 años que inició el gobierno Santos, sería importante haber iniciado este tipo de programas cuando se tenía un marco normativo como el Acto Legislativo 2 del 2009. Entonces, se sorprende un poco también como si tenemos una fortaleza que hemos llamado, hoy nos parece absolutamente innovador hablar de un enfoque de salud pública, cuando la política precisamente de lucha contra las drogas había intentado hacer con este acto legislativo precisamente ver esa visión de salud pública. Me llama mucho la atención que hoy algunos senadores digan que quieren impulsar un proyecto de ley donde se trate la adicción como una enfermedad, al adicto como un paciente, cuando precisamente esa es la filosofía del Acto Legislativo 2 del 2009. Entonces, si tenemos el marco jurídico, como decía esta mañana el señor procurador, ¿por qué no avanzar en su reglamentación? ¿Por qué no impulsar los programas de prevención? ¿Por qué no impulsar las encuestas de consumo? ¿Por qué no impulsar esa responsabilidad que asume el Estado en ese acto legislativo frente a los tratamientos de adicción? Que es realmente un avance muy interesante. ¿Por qué empezar ahora de cero? Porque el tema está, entre comillas, de moda. Entonces, uno revisa un poco cuáles serían las propuestas que se pueden recoger de los planteamientos que se realizaron previos a la cumbre y durante la cumbre. Se piensa para América Latina una posibilidad de pronto de intensificar los esfuerzos de interdicción y al mismo tiempo adoptar un mecanismo financiero. Entonces, era lo que impulsaba Guatemala. Decía precisamente, el país destinatario de la carga reembolsaría el valor del cargamento de droga incautado al país que realice el decomiso. Esa es una opción. Otra opción era la creación del Tribunal Penal Centroamericano para delitos de narcotráfico con jurisdicción regional. Otra opción era despenalizar
el tránsito de drogas y establecer un corredor donde fluya libremente la cocaína. Otra es crear un marco jurídico que regule la producción, el comercio y el consumo de drogas. O llegar posiblemente también a pensar en la legalización como una forma de disminuir el hacinamiento en las cárceles. Y finalmente, una sexta opción que tiene que ver con tratamientos diferenciados dependiendo del tipo de droga. Creo que estos son seis ejemplos, pero tenemos, yo creo que cada país puede plantear 10, 15, 20 y miles de opciones. Lo importante es mirar qué es lo que nos interesa y focalizarnos en puntos comunes. Nos sorprendió un poco el lanzamiento de la nueva política antidrogas que anuncia el presidente Obama hace 2 días, y no precisamente porque no lo haya hecho en la cumbre, como decía el presidente Samper, sino porque realmente se cuestionaron un poco, bueno, después del no a todo durante la cumbre, se plantea entonces, ¿será un ejemplo de corresponsabilidad? ¿Será que realmente los norteamericanos están hoy empezando a asumir el rol de responsabilidad como consumidores? La nueva estrategia realmente lo que se centra es en evitar el consumo, en impulsar el tratamiento de los adictos. Dicen que ya el encarcelamiento de los adictos es un tema del pasado, que realmente la nueva política lo que busca es fortalecer la financiación de tratamientos y en general todo un enfoque de salud pública balanceado frente a un enfoque de criminalización. Nos preguntamos si realmente es un ejemplo de esa corresponsabilidad o de pronto tiene que ver con un enfoque en un año electoral, precisamente, o obedece a la coyuntura de la presión que generó la Cumbre de las Américas en los Estados Unidos. Después de este escenario, quisiera plantear algunas conclusiones y recomendaciones. Primero, el debate sobre el replanteamiento de la lucha contra las drogas es válido y es legítimo, visto desde el punto de vista de la heterogeneidad de nuestros países. No podemos comparar situaciones europeas con situaciones de América Latina, sino debemos aprender, ¿sí?, experiencias, pero aplicarnos en el marco de nuestro contexto histórico, cultural, como en el caso de Bolivia y las reclamaciones que hace el presidente Evo Morales, y entre otros las características propias de cada uno. Se deben fijar puntos comunes para dar el debate, estrategias de seguridad separadas de estrategias de prevención o estrategias de seguridad vinculadas a las estrategias de prevención y consumo, evaluar qué es lo que queremos. Pensar en, de pronto, homogenizar la salud, en la visión de salud pública para América Latina es algo que tenemos los países en la mayoría de casos en común. Integrar a los organismos multilaterales en la discusión. A diferencia de lo que también planteaba el presidente Samper esta mañana, yo creo que sí es importante no separarnos del consenso internacional. Al contrario, vincular nuestras iniciativas y nuestras voluntades políticas de América Latina a esos escenarios internacionales. Si queremos cambiar el consenso y si queremos generar implicaciones reales del debate internacional, tenemos que hacer partícipes a esos escenarios como la ONU, como la OEA, como la JIFE, como la CICAD, etcétera, etcétera. No podemos replantear solamente el debate en América. Necesitamos también replantear estrategias con Europa, con Asia, con África. La importancia de la temática no puede obedecer a coyunturas políticas o liderazgos electorales, debe obedecer a intereses de largo plazo y ojalá a posiciones de Estado y no a posiciones de gobierno. El replanteamiento no será real si no se materializan instrumentos internacionales que reflejen la voluntad de los Estados. Hay que aclarar los focos del debate: legalización o despenalización, drogas duras, drogas blandas, adicto criminal, adicto paciente. No radicalizarnos ni hacer generalizaciones de políticas ideales, dado que no se compadece con la complejidad y la realidad de los países. No podemos partir de realidades iguales, tenemos contextos históricos, culturales, sociales, de seguridad diferentes. Hay que pensar en cambiar las estructuras de la sociedad para evitar estados vulnerables frente a la ilegalidad. En el caso colombiano es bueno utilizar, sería ideal utilizar el marco jurídico existente, como el caso del Acto Legislativo 2 del 2009, no empezar a crear nuevas y nuevos proyectos novedosos, que lo único que muchas veces lo que hace es perder un tiempo valioso para la sociedad.
La participación de la sociedad civil es fundamental en este caso, estos espacios donde se vincula no solamente el Congreso en su calidad, en su función de generar control político, sino también a la academia y a otros actores que estamos muy interesados en compartir nuestra información y compartir nuestros análisis para que realmente lleguemos algún día a soluciones efectivas. Muchas gracias.